Bogotá, nosotros hemos estado muy azotadas con el narcotráfico y la subversión, ¿no? Entonces, a partir de eso, el 2003, en que hay que cambiar la coca por el cacao. Entonces es así donde nuestros esposos empiezan a formar esta asociación de la Yima Cacao, gracias al esfuerzo, gracias al apoyo de nuestros gobernantes. Había nosotros, para poder conformarnos, un poco difícil, había más el machismo, que a las mujeres no les permitían estar agrupadas, ¿no? Nos sentimos felices nosotros como mujeres de salir adelante, de saber hacer algo, de proyectarnos en algo y hacer y vender y tener un ingreso para nuestras niñas. Cambio porque tenemos la oportunidad de llegar a nuestro centro de trabajo con tranquilidad, porque ya no estamos pensando, hoy tengo que regresar rápido porque me van a reñir, no. Y por otro lado, que económicamente cada una de las asociaciones tiene un incentivo que lleva mensual y ha mejorado la canasta familiar, ¿no es cierto? Eso es que nos hace a nosotros más feliz, más contenta, porque ya tenemos que llevar algo a nuestra casa para nuestra familia. Gobierno del Perú. El Perú primero.